Está anocheciendo, pero Mark no está listo para irse a la cama. Cree que puede ganar mucho dinero mendigando. Estoy acabado si no me gano $140 hoy. Este es mi trabajo. Vámonos arriba. Bueno, las noches de viernes es ideal para ganar dinero. ¿Me daría una moneda, señor? Se sentará fuera de los clubes y bares, y si se queda despierto, puede ganar dinero suficiente para vivir un par de días. ¡Mira esa mierda, amigo! Él es un tipo muy amable, y me dio acceso a un mundo que nunca hubiera podido entender. Mira, usaron spies. No tienen ni idea de lo que les está pasando. ¿2 litros de sidra? ¿2 litros más? ¿2 litros más? Se está embriagando cada vez más. Eres una mierda. No, para ser justos. Le dijiste que era una... Es que es una mierda. Es verdad. Esta es mi zona, ¿ves? El lugar para mendigar de Mark es frente a un restaurante de Quebec. ¿Qué carajo? Hay músicos callejeros. Pero esta noche ya está ocupado. ¿Sí? Por músicos. Este es mi lugar. Les diré qué va a ser. Oye, viejo, qué buena música. Eso. Así es. Oh. Escuchen, muchachos, escuchen. No podemos porque estamos haciendo música. Sí, pero este es mi lugar desde hace 5 años. Estoy en la calle desde hace 10 años. ¿A quién le importa que hayas estado sentado aquí 5 años? Él también está sentado aquí, está divirtiendo a la gente. Entonces. ¿Y qué haces? ¿Tocas algún instrumento? No, solo me siento ahí. Les doy media hora, ¿está bien? Está bien, señor. Y se van. Siéntese, yo me voy. ¡No se muevan! Están sentados afuera de un local. ¿Harás todos algo los por detalles. Este lugar? Porque ellos sí. Estaban sentados aquí tocando su acordeón. Nunca te vi aquí sentado tocando la guitarra y divirtiendo a la gente. ¿Y por qué debería? Porque eres un indigente. ¡Así es, eres molesto! Todo lo que haces es mendigar, es por eso que estoy... ¿Vives en la calle? No, porque... Primero, para ser justos, nunca me puse en esa situación. Bueno, eso segundo, lo responde todo. Si estuviera en yo esa sí situación, no echaría a la gente buena que está sentada tocando su acordeón pero en si las no calles has estado de Manchester. En esta situación. ¿Y qué? Eres un perezoso de mierda. Cállate. Mejor recoge tus cosas y vete, perezoso de mierda. Sí. Muy vete bien, de aquí. Sí. No me jodas. No, disculpe, no, me llegas no, casar. No, no. ¿Cuál es mi lugar? Es una mierda. No. Maldito olvídalo, hijo de perro. Tiene que ubicarse, señor. Ahora me entiendes. Esto es con lo que tengo que lidiar yo. Ahora me entiendes. Con este tipo de mierda he lidiado toda no mi vida. No tienes que lidiar con nada. No, pero no es así.